Diciendo que te diga que no es mango, te digo que no es mango. Sabes que yo muero por el mango. Ay, tú eres como mi tío Gilberto. Hoy él mataba por el mango. De verdad, ¿le gustaba mucho comer mango a tu tío? No, pero mató un árbol de mango. Ay, bueno, regálame. Sí, 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 coge, coge. Voy a coger salsita. Ah, claro, claro. Gracias. ¡No, Mari! ¡Me salaste! ¡Ya! Yeah. ¿No crees en esas cosas supersticiosas que te has vuelto? ¡No hiciste eso! ¡La sal da mala suerte! ¿Qué mala suerte? ¡Mire! ¡No da mala suerte! ¡No! ¡No da mala suerte! ¡No da mala suerte! ¡No da mala suerte! ¡Ya, ya, ya! Cierra la puerta, ve, por favor. Cierra la puerta. ¡Creyéndole esas boberías! ¡Yogani! ¡Mira lo que hiciste por tu culpa porque estás salado! ¡Qué salado! ¡No seas boba! ¡Ve por la televisión mejor! No, no puede ser, se fue la señal. Y todo por tu culpa, porque estás salado. ¿Qué salado? No creas en eso. No existe la mala suerte. ¿Ya ves, Milón? ¿Y de ahí no? Claro. Perfecto, ya, vaya. Ya, ok, aquí tenme la escalera que yo soluciono los problemas, ¿ok? Ay, soluciono los problemas, gracias, papi. Habló el que lleva los pantalones en la casa, el gran sabio, el fortachón, Tucumán. Chuyo foco, tienes que poner, solucionar los problemas, don Gualeboso, tartoso. Sí, pues tengo que cambiar el... Oye, ¿y tu voz? ¿Qué le pasa a tu voz? No, lo que pasa es que ya me fui de ceviche de camarón y la pimienta con el orégano por en esta flema. Igual, Milón, ¿qué tú piensas que cambiar un foco es a vaca? ¡Cosa de niños, cosa de niños! ¡Chiquillada, chuyo foco! Ya, pues, trépate tú, yo te tengo, a ver. No, no, dale, no, no, dale. No. Es que lo que pasa es que tiene muchas astillas las escaleras y aparte mi abuelito Gaspar me dijo que las alturas son muy peligrosas. Uy, ya tiene miedo a las alturas y viene de las alturas. Ya, pues soy un paranómico. Cállate, ve Milón, ¿sabes? ¡Téme aquí! Ya, espérate, relájate, compañero de Chepa Trooper. ¡Vamos! ¡Qué salado, ni qué salado! Oye, John Henry, no te vayas. No, te... ¡Oye, mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oye, John Henry, no te estés pasando! ¡Ve por abajo de la escalera, que eres bobante! ¿Y por qué no puedo pasar por debajo de la escalera? Ñañito, ¿qué no sabes? ¿Qué? 20 años de mala suerte si pasas por debajo de la escalera, no gozuncho. ¡Ya mala suerte no existe! ¡Chaste, no existe! Ay, me está gritando, Pulido. ¡Pégale, pégale, Melo! ¿Qué pasa? ¡Pero no, 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 no! ¡Virgen Santísima del Quinche! ¡Pulidito! ¿Dónde hay? Revi, ¿sí ves? ¿Sí ves lo que pasa? Tú eres el salado aquí, te pasas por acá, le deseas mala suerte a él. ¿Qué mala suerte? Tú soltaste la escalera, por eso se cayó, pues. Ya cállense, ve, cállense los dos, ve que ni me ayudan, no me ayudan. Estamos desesperados, mírate cómo es la cuestión, pues, compañero. Ese fue que trae la mala suerte. ¿Qué mala suerte? Mira, si a Marcelo no le ha pasado nada. Bueno, es verdad, a mí no me ha pasado nada. Ni le va a pasar. ¿Y eso? Eso fue una gracia de una palomita. ¿Y cómo entró una paloma aquí adentro del cojo? Una paloma entre el cojo pasa, compañero, y para mí se me pegó el mismo servicio, porque ve, te aseguré clarita la pimienta, ñañito, lomo salado. ¿Qué salado? ¡Es salado! Sí, es bien rara. Está Bolívar y San Martín peleándose por Manuelita Sáenz. Claro, pues sí es rarísima. Si me la dio mi visa, abuela. Y por eso no la pienso vender. ¿Qué? ¿Usted me la va a comprar? ¿De verdad? Está bien, no se preocupe. Yo se lo mando a dejar, no se preocupe. ¡Ay! ¡Estrellita! ¿Qué? Pero es que ya no pongas esa bota en la sopa. Ya conseguí para el almuerzo. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Dame la plata, dame la plata, dame la plata. Pero ¿a quién estafaste? A nadie. Lo que pasa es que voy a vender una de mis estampillas y la más rara. ¿En serio? Entonces véndela ya. Apúrate, que espera. Necesitamos plata, plata. Sí, sí, sí. Ya lo voy a llamar al muérgano de Donday para que la vaya a dejar. ¿A quién vas a llamar? A Donday. Por favor. ¿Para qué vas a llamar a Donday si ese es un bueno para nada? Bueno, sirve para tres cosas. Para nada y para nada. ¿Quién está hablando mal de mí? ¡Ay, Jesús! ¡Sal de aquí! Ya, ya,
Yo estoy hablando mal de ti. Estoy diciendo que tú no sirves para nada. Mejor llama a John Eric. Mi gordo, mi gordo. No le estés llamando a ese man, que ese man anda salado. ¿En serio? Eres un picado. Sabes perfectamente que John Eric es mejor que tú. Mejor que mí. No seas cizañera. Además, no me preocupa porque mi gordo confía en mí. Así es. Sí, ya sabes, John Eric. Muévete. Ven para acá en este momento. Oiga, mi gordo, verás que le estoy advirtiendo que John Eric está salado. Cállate. Estaba escuchando de que usted se va a subir Chepar, John Eric, en un taxi, en una unidad, como amarillo. Ah, sí, sí, ajá. Es que Don Tony quiere que lo lleve a hacer una encomienda. ¡Ya! Mira, mi guachito, que están borrachos. Por amor a Dios, ¿no sabe qué? ¿No le dijeron? No le contaron. No. ¿A poco no vio en el flash informativo? No. Virgen, ese marquiche tan desinformado usted. ¿No sabe la última? Ve a John Eric, anda trayendo la zarazón en todo lado. Al lugar que va, la friega. Al lugar, pero persona que se une, la friega. Ay, Marcelo, por favor, llamadura. Llamadura, ¿cómo vas a creer que tú, un hombre así, hace tantas temporadas que uno dice madura, pero ya es este punto que uno dice, no, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Es verdad, mi guachito, no nos metamos allá porque a usted le encanta que sea niña, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es en que vea, yo le. Solo vea, mejor no le voy a hacer nada. Espérese un ratito. Solo vea. Hágase para ahí. Hágase para allá. Creo que ya se fueron. ¿Quién? Las palomas del combo. Por favor, Marcelo, aquí hace chance que no hay eso. Máximo, hay un codorniz por ahí y eso. ¿Sabes qué? Me dio hambre. Mejor me voy. ¡Ay, paloma! ¡Ay, estás loco! ¿Qué me habrá querido decir? Pero bueno, yo estoy relajado en Dube, porque eso quiere decir que ya las palomas se fueron y la salazón ya me pasó. Así que todos dicen que tú tienes mala suerte. Sí, creen que yo soy salado y que es el que está cerca mío. ¡Epa, epa, epa! Ay, John Eric, eso de la buena suerte, la mala suerte, son supersticiones nada más. Eso es para mentes débiles. Sí, es verdad. Le voy a demostrar aquí donde te encargo, no va a pasar absolutamente nada. Bien, John Eric, yo te apoyo. ¿Qué pasó? John Eric, un gato negro. Ya, pero ya pasó el gato, no pasa nada. ¿Cómo? No seas supersticioso, sigamos. John Eric, ¿cómo que no pasa nada? Dicen que si se te pasa un gato negro, eso te trae mala suerte. ¿Qué mala suerte? No seas bobote. Sigamos nomás. Ya. ¡Oye, mire! ¡La luz roja, para! Ya, sí, ya estoy frenando. ¡Frena, loco! ¡Estoy frenando! ¡Frena! ¡Estoy frenando! ¡Frena, no me joder! ¡Freno! No puede ser, Domingo, yo no lo freno. Es por tu culpa, John Eric, eres salado. ¿Sabes qué? Sale de aquí, yo me voy. ¡Ya, eres salado! Ya era hora. Oye, ¿y tú por qué andas todo derrengado? Lo que pasa es que chocamos. ¿Qué? ¡En mi taxi chocaron! ¡No puede ser! No le pasó nada a su taxi. Solamente nosotros lo golpeamos. Ah, más te vale. Bueno, igual ya tengo el cheque. Ahora sí, con esta plata voy a comprar nuevas unidades. Y van a ser híbridas. Cortito. ¿Sabías que el señor este que te compró la estampilla salió en las noticias? Ah, seguramente porque está adquiriendo una estampilla bien rara. No. Entonces. Salió porque era un estafador. ¿Qué? O sea, que este cheque es falso. Sí, pero espérame un ratito, John Eric. Déjame ver si rebota. Vamos a ver. Vamos a probarlo, pone tú, que si sea verdadero. Si rebota es falso.
¡Rebotó! ¿Vieron? ¿Vieron? Yo les dije que John Eri es salado. ¡Yo no soy salado! ¿Chocaron contra el taxi? Sí, Kila. Y todo por culpa del salado ese de John Eri. Ay, ay, ay. Yo le dije al mamerto este, no te bañes con sal. Y el necio se bañó así con sal. ¿Epa? 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 ¿Qué? ¿Se bañó con sal? Ahora entiendo, por eso es que está que le pasa toda su salazón a todo aquel que esté al lado de él. Ay, no, que la mala suerte o la buena suerte es solamente para mentes débiles. Bueno, sí, Kila, sí. Además, mira, eso de la mala suerte es un mito. Muchachos, John Eric me acabo de pasar la salazón a mí. Mírame, loco, mírame cómo estoy. No me diga que a usted también le pasó la mala suerte, John Eric, por eso ya está con el Quiñones. Pobrecita la compadezco. ¡Epa, epa, epa! ¿Otro que cree la mala suerte? Que la mala suerte no existe. Y no se pasa como la gripe, no sea necio. Ah, ¿entonces por qué se chocaron con el taxi? ¿Saben qué? No, no hagan bulla, porque luego me van a decir que soy el típico hablador que habla nomás porque uno tiene la verborrea ahí y no vas activada. Le pedí un momentito. Ahí está, ve. Que las tengo hasta adiestradas, bonito, ve. Hasta comen maicena, ya les mandé maicena. ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Me creen o no me creen? ¿Me creen o no me creen ahorita? ¡Sí, te creí por completo! ¡Ah, ya! ¿Estoy mintiendo? ¡Jamás! Pero no entiendo. Si aquí no hay palomas. Y tampoco, no sé. Y el techo también está bien cerrado, pero ¡ay, compañeros! ¿Por qué explíquenme esto? A ver, epa, más que techo. Si aquí tenemos tumbado, esto está bien raro. Quiñones, yo no quiero ser dramático. Yo no quiero ser dramático. Pero si John Eric te pasó la salazón y te chocaste en un taxi, te vas a seguir choca, que choca, que choca, hasta ver tu cadáver hecho chorizo en peligro. Te estaremos velando, comeremos mi cocada en tu nombre. ¡Marcelo! ¡Me morí, pondremos! ¿Quién en vida fue? ¡Orlando Quiñones! ¡Orlando! ¡Epa, epa, epa! ¡Chao! Ya, estúpido, ándate. ¡Ándate de aquí! ¿Sabes qué, Kila? Me he quedado preocupado. Ayúdame, por favor. Ayúdame a quitarme esta salazón. Ayúdame, Kila, por favor. No sé qué hacer. No sé qué decir. Dios mío, ayúdame. ¡Quiñones! Para tus riñones. Cálmate. Solamente tengo un par de motes, pero te va a doler un poco. No importa si duele. Apúrate. Cualquier cosa. Menos estar salado. Ayúdame, Kila. Ya, ya, ya. Sácate la guayabera. Pídate. Bueno, voltéate. Ahora sí. ¡Sala, mala suerte! ¡Sácala! ¡Ay! ¡John Eric! ¡Me lo vas a pagar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, John Eric? ¡Ah! ¿Qué pasa, que estoy depre? Necesito un abrazo. Un abrazo de una amiga. Dime, si necesitas el abrazo de una amiga, entonces ahí sí te puedo dar un abracito. ¡Me vas a dar el abrazo! ¡Colorada! ¡Ábrete! ¡Fua! 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 ¡Aléjate, Colorada! No te acerques a él, que te puede contagiar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me haces loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, rabia? No me digas que no te has vacunado. ¡Cana eso! Están insistiendo que tengo mala suerte. ¡Ay! ¡Otro más! ¡Eso es mentira! Mentira, mentira. Este me salió. Ahora no puedo ni treparme una escalera porque me caigo. ¡Madre mía! Porque eres cobarde. Por eso no puedes. Es verdad, es verdad. Vámonos y no te juntes con esta chupa. ¿Qué tal? ¿Piensas que yo soy cobarde? Yo no soy cobarde, mírame. ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Mírame, déjala! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Ay, mate allá, déjala! Yo no soy cobarde, yo me trepo cuantas veces quiera. Porque yo puedo treparme cuantas veces.
no, no, yo no quiero esto. No, 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 ¿cómo que no? Si es para lo único que alcanza, no me das más plata. Todo por culpa del muérgano de John Eric. Tenía que arruinarlo todo con su mala suerte. No es culpa de John Eric. Es culpa tuya por hacer malos negocios. ¡Cómete tu sopa! ¡Muévete ahorita! Veas que no vea este muérgano y va a ver, papi. Bueno, ¿qué más me queda? ¿Dónde está el paciente? ¡Ven, en el cuarto, por favor, apúrense! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Pero apúrense! ¡Ay! ¡Pero qué grosero! Kila, ¿qué te pasa? ¡Ay, John Eric, John Eric! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Quiñones! ¿Qué le pasa a Quiñones? Lo que pasa es que yo le estaba haciendo una limpia y parece ser que le hice daño con las hierbas esas. ¿Y para qué le estabas haciendo la limpia? ¿Qué crees tú que eres? Para la mala suerte que le contagiaste, pues. ¡A ver, a ver! ¡Eso no existe! ¡Eso es un mito! Si quieres, abrázame, mira, ¿eh? ¡Ay, sal! Abrázame, ¿eh? No te pasa nada. ¿Sí ves? Mira, te abrazo. No pasa nada, no pasa nada. Ay, es verdad, no me pasa nada. No te pasa nada, pues. A ver, abrázame. Sí, no pasa nada, malo. Ve, son los doctores. El paciente acaba paralizado de ombligo para abajo. ¡No! ¡No! ¡No puede! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú trajiste la mala suerte! ¡No! Discúlpeme, pero ellos no saben nada. Lo que tenemos que hacer con John Eric es lanzarlo a la hoguera, como hacían con las brujas de hace tiempo. ¡Bien, buena! Es buena idea, pero disculpa, ¿y tú por qué le tienes tanto coraje a John Eric? Que no saben lo que hizo. No, ¿qué cosa? Me dañó, pues, a Quiñones. Y ya no estoy para tus riñones. Así es. Sí, y a mí también me dañó. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver. Me dañó un negocio y estoy tomando sopa de bota por culpa de este muérgano. Y ahora yo soy el inodoro de las palomitas. Mírenme cómo estoy. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que esto ya se pasó de la raya. Ajá, hay que encontrar a John Eric lo antes posible. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Ah, claro, pues John Eric está con la colorada. ¿Qué? Sí, pero tranquilo, que la colorada no cree en esta nota de la suerte, la mala ¿está suerte. ¿Está con mi guachito? ¡Mi guachito corre peligro, por amor de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! Es tan obvio que nadie va a venir a buscar. ¡Gracias a Dios eres Bill en este camino! ¡Muévete, apúrate, ve! ¡Mi guachito! ¡Mi guachito! Ay. ¡Mi guachito! ¡Por amor de Dios, estás bien, Nayita! ¡Ay, sí! ¿Estás sí, bien? Sí, ¿dónde sí, está John Eric? ¿Dónde está ese guacharnaco? Ay, sí. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Está bien mi guachito! ¡Está sano! ¡Está sano! Ay, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ay, tranquila, ay, tranquila. Aquí estoy, aquí estoy. Selvita, 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 por favor, escúchame. ¿Dónde está John Eric? ¡Ajá! Ah. No, yo así lo supiera, sería incapaz de decir. ¡Selva! ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. Así no se preguntan las cosas. Déjenmelo a mí. Selvita, ¿tú sabías que John Eric anda diciendo que es tu marido? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo escuché! ¡Ajá! ¡Eres John Eric! ¡John Eric! ¡La encontramos, John Eric! ¿Qué es tu marido, ah? Yo no dije que era tu marido, dije que era tu hermanita. Todos, habla bien, habla bien. Muchachos, aprovechemos y cojámoslo y pongámosle como año viejo, camareta. No, 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 yo creo que no deberían dejarse de llevar por ese sentimiento de la ira. O sea, no es para tanto. ¡Tortura! No es para tanto, chicos. Hay que serenarse, respirar. Es que a medida que va pasando el tiempo, uno se va bajando las revoluciones de la ira. Sí, sí, Selvita. Estás hablando bien bonito. Qué lindas frases, qué lindos textos que te han puesto. Es que hay un nuevo libretista. ¡Ah! ¡Oh! Ya voy a hablar con él para que me ponga a mí también. ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, acabemos con esto de una buena vez. Lo mismo digo yo. Hay que acabar con estas cosas. La mala suerte no existe. Eso no existe, todo lo que nos sucede acá. ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo que no existe? ¿Y dónde deja pues que choqué y no me cogían los frenos? De verdad. ¿Ah? ¿Ah? Ajá. Don Tony no quiso que cambie los frenos. ¡Qué bestia! ¡Oye! ¡Qué bestia! ¡No es el colmo, pues! Sí, ya, eso puede ser un accidente. ¿Y lo mío? ¿Qué? Que siempre me ando cayendo por las escaleras.
Ay, tú eres bobote. Si apenas entras en una escena y ¡pum! ¡Catancan que te caes! ¿Qué? Ajá. Vamos a recordar. ¡Ay! Ay. ¡Pégale, pégale, mío! ¿Qué te pasa? ¡Pero va a flores, pégale! ¡Encima del quinche! ¡Yo no soy cobarde! ¡Yo me trepo cuantas veces quiera! ¡Porque yo puedo treparme cuantas... ¡Ciertes! ¡Claro! Pero eso también puede ser una coincidencia de nacimiento. Pero ¿y el popó que me lanzan las palomas? ¿Qué hablamos con eso? Tú porque eres puerco y no te bañas. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo soy libretista? ¿Por qué me tachan de puerco y no de mujerío? ¿Qué anda pasando? Ya, pero... Bueno. ¿Y a mí por qué me estafaron con mi estampilla? Eso sí pasa porque tú sí quieres la mamá de los salados. Que es el único lugar donde me quedan. ¡Ay, yo sé! ¿Que por qué andas con ese casco en la cabeza por ahí, por la calle? Es que lo que pasa es que ya me di cuenta que yo soy salado, Estrellita. Y soy un peligro para mí y para ti. No, no, tú no eres peligro para nadie, gordito. Sí, no, mira, lo que pasa es que a lo mejor te estás sugestionando. No, yo soy salado. Mira, ve. Allá afuera me cayó un ladrillo en la cabeza. Bueno, pero es que a lo mejor es porque esta casa es vieja y se está cayendo en pedazos, pero tú no eres salado, gordito. A ver, intentemos. Dame ese casco. ¿Ok? Sí, dame ese casco y vas a ver que no te va a pasar nada. Está bien. Eso. ¿Decías? No, ¿qué? Eso sí es ser salado.